example, state adherence. I live with my parents. I would like that to be something different, right? And so in order for me to express that idea, I'm going to have a subject. So in this case, the subject is I. Good evening. Hi, everybody. How was your day today? Hi, teacher. Okay. I sent the audio from the mid test to the WhatsApp group because I will be using it. Remember that when I share here the things, we cannot listen to the things. So here, I will share it with this, and then we can listen to it. Okay? Okay. But we will wait for the others to join, because it's not 9 sharp yet. But meanwhile, we can talk. Mr. Rafael Vargas, how was your day? It's a relaxed day. Relaxed day, okay. Nice day, yes, nice day. Yes. What do you do for a living, mister? Sorry? What do you do for a living? Don't understand. ¿Qué hace para vivir? O sea, ¿qué trabaja? O... Ah, okay. Uh-huh. I am insurance broker. Insurance. Soy agente broker. De seguros. Uh-huh. Okay. For what company? Todas las compañías. O sea, soy un agente autorizado. Yes, you are a freelance. You are a freelance. Yes, yes, yes. Okay. Estoy en sociedad con otro colega en una correduría. Tenemos una oficina en la colonia Escalón. Okay. Y gestionamos seguros con todas las compañías del país. Sí. De vida, de carro, de vida. Todo tipo de seguros, sí. Nice. Ahí estamos a la orden. It's better to be self-dependent. Rather than to work for somebody else. Yes, yes, sí. Yes. Los seguros dependen de, o sea, los precios, los pagos y todo eso depende de muchas circunstancias. Sí. Cada situación es individual, es única con cada cliente. Yes, but it's better that you are a freelance than you work for a certain company. Because you work by yourself and you work for yourself. Cuando uno trabaja freelance, trabaja para sí mismo, o sea, no trabaja para alguien más. Sí, entonces, sí, cuando yes. uno trabaja para alguien más, hace al otro más rico y, right. y a uno no le va muy bien. Sí, correcto. En este caso, nuestro patrón, nuestro jefe es el cliente, para él. Ajá. Para el trabajo. But you also work for each company that you get the insurance from. Yes, yes, uh-huh. yes. But at yes, certain yes. point, you manage your own time, your own... Eso es lo mejor de este trabajo. Mm-hmm. Good. Uno, I am owner on is my time. Yes. Okay, now it is 9 o'clock and we will start classes. But I guess that we are only 8 participants right now and we tend to be from 24 to 30 people. So I will leave the audio for the last. Remember me to do it at last because when more people is connected. Vamos a dejarlo del audio para por último. Me recuerdan, por favor, porque prefiero hacerlo cuando ya todas las gentes estén conectadas, porque ahorita solo vemos 8 y suelen ser muchos más. Okay.
Entonces vamos a empezar con la parte 2 del, con la parte 2 o la parte B del, del midterm exam. Este, acordémonos que para el midterm ahora solo vamos a irlo leyendo y despejando dudas, si usted no entiende algo de una pregunta, etc. Y este, ustedes lo desarrollan por su cuenta de aquí al lunes. Y el lunes vamos a estar verificando respuestas, ¿verdad? Ya usted ya lo tiene que tener contestado. Entonces, este, me pueden escribir y me pueden hacer consultas durante el fin de semana. Más que todo los que no lo han hecho todavía y los que no estén en la clase hoy, ¿verdad? Entonces, este, y aún los que estando en la clase no hicieron su pregunta en su momento y cuando estén desarrollando el examen necesitan que se les ayude, también voy a estar a la orden. Gracias, teacher. Ok. Este, de hecho, teacher, yo tengo una solicitud de ayuda ahí. Lo que pasa es que estaba buscando, queriendo abrir la plataforma. Estoy ya desarrollando el examen y voy en el tercer, en el, creo que es el B. Ok, ahorita vamos en el B. Ahorita vamos a empezar al B. Si sale su pregunta ahí, me la hace. Ok, yo sé que hay varias gente que ya empezó a desarrollar el examen. Si en lo que vamos desarrollando el examen tienen su consulta, aquí la despejamos. Ok, 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 okay. Bien, part B, use the past tense. And the past tense, remember that you have the PPTs I sent you. You may check it out on the PPTs. And if you still have some questions, you can contact me by WhatsApp. Okay. And well, the past tense. Where? Where? I was born in Mexico City. Okay, this is the answer. You have to write the question. So remember that in the discussions I send you, you have to make some of these exercises as well. So if somebody is answering, I was born in Mexico, you have to ask you. Okay, está hablando usted con alguien directamente que le está contestando. Entonces vamos a buscar primero que sea you. Entonces aquí hay dos opciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verbo to be para you? Where. Entonces ahí ustedes van buscando y van haciendo su escogitación. Entonces, este, ahorita yo no le voy a dar respuestas porque solo estamos verificando que entiende la pregunta. Yo les estoy dando tips para que a la hora de usted buscar su respuesta, ¿ok? El lunes sí vamos a dar las respuestas como son. Y de aquí al lunes, usted tiene alguna duda o consulta, yo se la resuelvo, no hay problema. Entonces vamos con el siguiente, number two. Complete the conversation, use the past tense and make sure not to use or use capital letters when necessary. O sea, como aquí usted es el que va a tener que escribir, entonces tiene que cerciorarse de usar las capital letters donde corresponden, de usar las digamos, algunas veces este apóstrofe, en vez de apóstrofe ponen lo que es el signo de tilde, y entonces eso se los toma como malo la plataforma. Supuestamente para hacer la apóstrofe esa, usted lo debe de tener ahí a la par del cero en el teclado, cuando es un teclado español.
cuando es en inglés, no sé. Tiene que verificar que todas sus puntuaciones estén como deben de ser. Entonces, este... Yo el apóstrofe lo saqué con el Alt 39, porque en el teclado de ese no me aparece. Ah, perfecto. Entonces, Alt 39, esa creo que es una mejor forma de hacerlo. Muchas gracias. Bueno. Bien, entonces, did, el espacio este es donde lo que ustedes van a escribir in high school. Entonces, la respuesta es no. He didn't study French in high school. He studied Spanish. Entonces, si se fijan, la persona con la que usted está hablando de un he. Entonces, usted va a tener que preguntar con he también, ¿verdad? Además, dice, didn't study French. Entonces, en la pregunta, usted tiene que preguntar sobre si estudió o no estudió, ¿verdad? Y en high school ya se lo pusieron ahí, así que no necesita ponerlo usted, ¿verdad? Entonces, pero van a tener, acuérdense que el did es el que lleva la mayúscula. Entonces, ya aquí usted el he no lo va a poner en mayúscula, ¿sí? ¿Estamos bien? Acordémonos yes. la estructura de las preguntas. Esta es una yes no question complete answers. ¿Se acuerdan que yo les dije que las yes no questions también podían tener complete answers? Y que les pedí que cuando hicieran la discussion lo hicieran con long answers, ¿verdad? Era por esto, para que ustedes estuvieran preparados para el examen. Entonces, en la respuesta les están dando todos los parámetros que usted necesita para redactar aquí su pregunta. Entonces después dice, complete the conversation, use the past tense and make sure to not use or use capital letters when necessary, ¿verdad? La va a usar cuando sea necesario. Entonces aquí dice, esta no es una yes no question, es una WH question. Entonces, si aquí está contestando they y graduated, significa que aquí tienen que poner también un auxiliar. Acuérdense que las WH questions también van a llevar auxiliar. Pero en este caso, como la pregunta empieza con la capital letter, ya aquí el auxiliar que usted va a usar no va a llevar capital letter. Y tiene que ser siempre en pasado. ¿Ok? It has to be in past tense. El auxiliar. Similar a lo que vimos aquí. Estas son other than be. O sea, estas dos, la 2 y la 3 es other than be. Porque estamos ocupando el auxiliar. ¿Ok? ¿Aquí era su pregunta, Don? Sí, justamente esta última. Exacto. Entonces se tiene que fijar en eso. Que para empezar, no va a empezar con capital letter porque aquí ya está esto. O sea, usted correcto, solo tiene eso, que poner sí. La parte que falta. Entonces, tiene que llevar un auxiliar, ¿verdad? Tiene que llevar el sujeto, que en este caso es they. ¿Verdad? Y tiene que preguntar el verbo, acuérdese que tiene que ir en su forma simple porque ya va el auxiliar en pasado. Okay. ¿Verdad? Entonces tiene que buscar cuál es la forma simple de este. Acuérdese que como si este termina en ed, significa que es un verbo regular. Sí, ya ¿verdad? Entendí, sí. Perfecto. El auxiliar, yo creo que estaba usando como que si era una WH word question. Así la estaba respondiendo. Ya, entonces por eso es que no le daba, porque estaba poniendo como que era verbo to be y no es verbo to be, sino que es con el otro auxiliar. Es el otro auxiliar, sí, de tres letras. Y está aquí arriba. Pero no tiene que ir. Empieza con y termina con. No tiene que ir con mayúscula, ¿ok?
Sí. ¿Alguna otra duda o consulta del resto de los participantes? Ya tenemos 22. ¿Vamos bien? ¿Entendemos cómo va el examen? Hello. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay. Entonces, vamos con el siguiente. Vocabulary. Choose the best word to complete the sentences. Every summer, Sam used to go to the with his friends. Entonces aquí vamos a ver cuáles son las opciones que se nos despliegan. Every summer, Sam used to go to the. ¿A dónde creen que suele ir? A pintar, ¿no? Con sus amigos, ¿verdad? Entonces, como es summer, ¿verdad? Yo creo que ya tenemos una idea. Entonces, después vamos con el otro. I really enjoy playing when I was a teenager. Entonces aquí, ¿qué es lo que se puede jugar? ¿Okay? Entonces después, Ed had some unusual pets, including a rabbit and a snake. Okay, no den las copias. Solo estamos verificando que entiendan, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda o consulta sobre vocabulario? Repeat after me, beach. 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 Paint. Soccer ball. Soccer ball. Okay. Now, scrapbook. 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 Bicycle. Bicycle. Chess. And in this case, comic book. Comic book. Treehouse. Snake. Qué raro que este tipo tenga justo esos dos tipos de pets. Porque ahí es un verdadero danger for the poor rabbit. Bien, entonces vamos con el siguiente. Siempre vamos a ver con el used to. Use the correct form of used to and verbs given. Make sure to use correct capitalization when needed. And don't use it whenever it's not necessary. Bien, entonces, este me imagino que es el ejemplo. Sí, es el ejemplo. Entonces aquí dice, play basketball when you were in high school. Entonces la pregunta, did you used to? Acordémonos que used to, como es en pasado, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer una pregunta, vamos a poner el auxiliar en pasado y el verbo en su forma simple. Entonces, tenemos que fijarnos si aquí en lo que está, vamos a hacer es pregunta. Entonces, esta es pregunta y esta es pregunta. Entonces, de acuerdo a eso, se va a ocupar este auxiliar. El auxiliar. En el caso de este, creo que es como que está respondiéndole a este A. O sea que estas tres preguntas es como un mini diálogo, ¿verdad? Entonces están relacionadas entre sí. Entonces, aquí el primero dice, está el espacio donde usted va a escribir. Entonces, si usted va a escribir para comenzar la pregunta, tiene que empezar con capital letter. Okay? You have to start with a capital letter. Then, play soccer when you were a child. Y aquí está la respuesta. Yes, I play soccer every day after school.
Acordémonos que estamos ocupando el used to. Entonces, primero tendría que ir, cuando, si es pregunta, primero tendría que ir el auxiliar, el sujeto, después el used to, ¿verdad? Y aquí ya está play. Entonces, cuando responde, dice, yes, I. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace falta aquí para completar la respuesta? Ok, lo tiene usted que escribir. Acuérdese que como aquí está en medio de la oración, aquí no va a ir con capital letters. Y vamos con la siguiente. Dice, and what things, entonces aquí tiene que hacer usted el resto de la pregunta. Acuérdese que es una WH question, pero igual necesita el auxiliar, el sujeto y el aquí sí va a tener que poner el verbo porque el verbo se lo han puesto entre paréntesis. Lo que significa que usted lo va a tener que escribir. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? Es claro. O sea, que ahí no va el used to. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Va el used to, por eso le digo, aquí tiene que poner lo que hace falta para terminar la pregunta. Todo esto va con used to. ¿Verdad? Pero esta es una yes no question y esta es una WH question. Esta yes no question va relacionada con esta respuesta y aquí, aunque no han puesto la respuesta aquí abajo, se sobreentiende lo que va a seguir preguntando porque es un mini diálogo. Entonces usted ya por lógica tiene que saber que siempre va a estar relacionado con el justo. Pero aquí va a ir el auxiliar, ¿verdad? Y lo que hace falta para complementar, lo que le estoy diciendo es que aquí les dije que no necesitaba usted escribir el verbo porque ya está puesto aquí. Pero en este caso, como se lo han puesto entre paréntesis, usted sí lo va a tener que escribir. Ok. Ok. Vaya. Pero igual, como les digo, cuando lo vayan haciendo, si tienen alguna duda o consulta, siempre estoy ahí disponible en WhatsApp. Entonces vamos con el cuarto. Oh, I never, when I was a kid, but now I collect postcards. Yo creo que este que le han puesto aquí como cuatro, se mira diferente, pero sí, es la respuesta de este que está aquí. Entonces siempre está relacionado, solo que ya le pusieron aquí las respuestas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, aquí no va con el used to. Solo tiene que escoger de estas cuatro opciones cuál es la que va a ir aquí contestando esto. ¿Estamos bien? Yes, yes. Ok. Vamos con el siguiente. Word order. Put the words in the correct order to make sentences. Example, aquí está el ejemplo. Vaya, hoy se las pusieron un poquito más difícil porque tal parece que les pusieron todo en minúsculas. Entonces usted va a tener que decidir cuál es la que va primero, porque cuando le ponen, por ejemplo, en este caso, aquí pudieron haberlo puesto en mayúscula. Entonces ya sabe usted que la que está en mayúscula es la que va a ir primero. Y de ahí se va ayudando. Pero en este caso le dan un poquito más de problema. Entonces usted, igual, como ustedes ya saben más o menos el patrón que hemos estado utilizando para las oraciones, entonces, de acuerdo a ese patrón que hemos estado utilizando, usted va a buscar de ordenar las oraciones. Además,
Aquí lo que tiene que hacer es escoger entre todas estas. ¿Se acuerdan que siempre hemos estado como analizando cuál puede ser y cuál no? Entonces lo mismo va aquí. Usted va rechazando cuál no puede ser y la que le quede, esa es la respuesta. ¿Verdad? Entonces, en el caso este, va primero there, que es como un pronombre. Después is, es el verbo. Y too much pollution, ese es el complemento. Hay alguien que está hablando con alguien más, póngase en mute, please. ¿O es pregunta para mí? No, ok. Bien, vamos con el siguiente. Fewer should noise there less be cars and. Entonces aquí hay tres opciones. Usted tiene que leer de las tres cuál es el que va con el estándar de... Tienen que fijarse en varias cosas. Una, que estén completas, que se estén usando absolutamente todas las palabras que están ahí. Que estén en el orden correcto, según como hemos estado estudiándolo en clase. ¿Verdad? Y utilizando las capital letters donde deben de ser. Entonces, aquí dice, es lo mismo, pero en este caso no es de escoger, sino que usted lo va a escribir. Entonces, todavía es un poquitito más de problema. Lo que quisiera saber es si tienen consultas sobre vocabulario. No, teacher. No, ok. No, teacher. Ok. Entonces, vamos con este y después nos vamos a ir al audio, ¿ok? Teacher, yo sí tengo una pregunta. Ah, dígame. De vocabulario. Abajo, en el lado dice un scrambled. Ajá. Ajá, no sé qué significa. Un scramble es, me ayuda también a por ejemplo, o sea que están revueltas, las palabras están revueltas. Entonces usted tiene que ponerlas en el orden correcto. Entonces eso es unscramble. O sea que tiene que, lo que está revuelto lo tiene que poner en orden. Ok, ya. Ajá. ¿Verdad? Entonces aquí ya les daban las opciones. Aquí usted las va a tener que escribir. O sea que no le están dando opciones, sino que usted se tiene que seguir por cómo estuvimos viendo las estructuras de las palabras, ¿verdad? ¿Se acuerdan que las fórmulas que siempre se les están dando? Entonces, de acuerdo a esas fórmulas, tiene que usted ir viendo. Ok, thank you. Ok. Entonces, vamos con el siguiente. Acuérdense que por último vamos a hacer el audio. Aquí tengo ya preparado para hacer el audio. Solo estábamos esperando que vinieran la mayoría. Hay 25 ahorita. Estamos más o menos con la cantidad que siempre se conecta. Entonces, para que vayamos escuchando parte por parte el audio, si hay algo que usted no entienda, para resolverlo. Entonces, indirect questions. Acordémonos que en las indirect questions cambiaba un poquito lo que era el patrón de las oraciones, ¿se acuerdan? O sea que el verbo en sí no iba donde suele ir, sino que lo íbamos a dejar hasta el final. Entonces, aquí está un ejemplo. Where is the Empire State Building? Entonces, la pregunta. Do you know where? Acuérdense que esta es parte de la estructura como para hacerlo más polite. ¿Verdad? El do you know.
¿Cuáles eran las otras estructuras que podíamos ocupar para hacerlo más polite? Could you tell me? Could you tell me? ¿Y otra que ocupaban también? Era similar, pero con can. Can you tell me? Can you tell me? Entonces, eso es como de la estructura ya de por sí de la indirect question para hacerla más polite. Pero ya en sí, la pregunta que es esta, la que tenemos que pasar a indirect. Si se fija aquí dice, where is the Empire State Building? Entonces aquí dice, where the Empire State Building? Y hasta el final, is. ¿Estamos bien? Yes. Ok. Estamos bien. Pero eso es para el verbo to be. Acuérdense que para el other than be va diferente. Entonces, vamos aquí. Where is the nearest restaurant? Pero aquí la ventaja es que ya les dan las opciones. Entonces usted básicamente es de ir viendo cuál es la que cumple y cuál es la que no cumple con el ejemplo que se le ha puesto aquí. ¿Verdad? Me hace falta escucharlos hablar, así que mejor lo voy a poner a que lo lean. Janet de Marín, could you read the option number one, please? Yes, teacher. Where is the nearest restaurant? Mm-hmm. Read number one. Just read it. Do you know where the nearest restaurant is? Okay, now Sandra, could you read the second option? Yes. Do you know where the nearest restaurant? Okay. Now Katia Melissa, could you read the third one, please? Do you know where is the nearest restaurant? Okay, thank you very much. Now, Stephanie Pozuelo, could you read question number two? How much do newspapers cost? Newspapers. Please repeat. Newspaper. No, me lo está dejando como que fuera solamente singular. Hágale la S del final. Papers. Yes. Thank you. No, es que yo soy exigente con la pronunciación. Bien, David Doñas, could you read option number one, please? Ah, él es el que no. Usted tiene problema de audio. Y yo creo que tiene problema con el internet. No hay problema. Disculpe. Vamos con Lilian. Sí. Vamos con Lilian Guevara, please. Ok. Ajá. Esta que no se le entendió al joven como lo leyó. Tiene problemas okay. Está bien ralentizado. Ok. Ajá. Could you tell me how much do newspapers cost? Ok, thank you. Now, Mr. Rafael Vargas. Why? Could you tell me how much cost newspapers? Ok. Verónica Flores, the last one here. Could you tell me how much newspapers cost? Excellent, thank you. Now, Herbert Antonio, could you read question number three? This one. Herbert? No. And then Adonai Portillo, could you read number three, please? Okay, teacher. Where is the best bookstore in the town?
Ahí me estás regalando un D que no está. Un D. Ah, perdón. Which is the best bookstore in town? Excellent. Perdón. Thank you. Bien, vamos con Kevin Magaña. Yes, teacher. La primera opción esta. Do you know where is the best bookstore in town? Okay. Now, Sandra. Okay. Which one? Sorry. La segunda opción de la tercera pregunta. Okay. Do you know where the best bookstore in town is? Okay, thank you. Now, Katia Melissa, the third option, please. Do you know where is the best bookstore in town? Okay, thank you very much. Bien, ahorita solo estamos leyéndola más que todo para que usted vaya practicando la pronunciación. No estamos diciendo cuál es la correcta o cuál no, eso lo vamos a ver hasta el lunes. Pero me hacía falta escucharlos hablar, es que no me gusta estar solo hablando ya. Bien, entonces vamos con Claudia Castro. La pregunta número 4. What time do the banks close? Okay, thank you very much. Now, Abigail Portillo. Can you tell me what time the banks close? Okay, thank you very much. Now, Selena. Can you tell me what time do the banks close? Okay, thank you very much. Miren, hay gente aquí que habla bien bonito el inglés. Se les felicita. Yanari Cortés. Yes. Can you tell me what time do close the banks? Okay, thank you very much. Bien, entonces ahí vamos. ¿Alguna duda o consulta con respecto a vocabulario o qué es lo que tienen que hacer en esta parte del test? Está claro. Está claro, vaya, perfecto. Pero acuérdense que de todos modos, si hay alguna duda o consulta, siempre pueden preguntarme. Vamos con el siguiente. Este es un reading comprehension. Permítanme. Okay. ¿Están viendo lo que les he puesto aquí? Yes. Okay. Yes. Vaya. Esto es sobre el dispositivo sobre el que vamos a estar hablando, ¿verdad? Ahorita. Entonces, ese es el dispositivo. O sea, se lo busqué aquí porque para que tengan una idea, o sea, porque uno lee las cosas y algunas veces tiene que tener una idea de cómo es que lucen las cosas, ¿ok? Entonces, este es el dispositivo que se llama Segway o Subway. Entonces, lo voy a leer primero y después van a ir leyendo parte por parte. Por favor, todos estén atentos leyendo, siguiendo la lectura, porque acuérdese que de repente yo lo llamo para que usted continúe leyendo y si no ha seguido la lectura se me puede perder, ¿verdad? Y entonces ahorita solo lo vamos a leer y lo que me interesa es que lo entiendan, porque después vienen estas preguntas que son las que tienen que contestar, pero va de acuerdo a la lectura.
Entonces, please follow. The subway. Dean Kamen is an inventor. He and his team developed the Subway Human Transporter, HT, a battery-powered two-wheeled electric transportation device with a price of $3,995. It costs less than a car, is easier to ride than a motorcycle, and uses less space than a bicycle. And it's easy to operate. Stand on the platform, lean forward to move ahead, lean back to stop, and move backward. And twist the left handle to turn. To go faster, lean forward a little more. Some people compare it to ice skating because it moves so quietly and turns so smoothly. The Subway HT weighs 32 kilograms, 70 pounds, and can fit in the trunk of most cars. Fully charging the battery packs for 4 to 6 hours allows you to ride as many as 16 kilometers or 10 miles. Although it can only hold one passenger or 100 to 200 pounds, the Subway HT is a great way to get around or do errands. In most cities, it can go wherever people walk, jog, or ride bikes. The Subway is an environmentally friendly and energy efficient machine of the 21st century. Wouldn't it be fun to have one? Tengo mis opiniones con respecto a eso, pero sí se mira interesante. Any questions about vocabulary? No? Also. Also. Yes. Permíteme. ¿Por dónde está? El párrafo 3. A pesar de. Okay. Ajá. A pesar de. ¿Alguna otra consulta sobre vocabulario? Backward. Backwards, para atrás, o sea, en retroceso. Environmentally. Environmentally, es del medio ambiente. ¿Perdón? Lean, L-E-A-N. Lean, inclinarse. Okay. ¿Hay alguien que pide una bullita por ahí? Póngase en mute, please. ¿Hay alguien que tiene un sonido feíto ahí? Pónganse en mute. Gracias. Ajá, dígame. Dicho decía ¿Cuál es la pregunta? Sí, ¿cuál es la diferencia entre la palabra que acaba de preguntar el señor, environmentally, parece que era? Ajá. Y environment. Viene siendo casi lo mismo. La diferencia es que este es un adverb. Environment es un noun. Es medio ambiente. Y entonces, este es un adverb, ¿verdad? Que es como
medioambientalmente amigable. Ah, ok. Ajá. Cuando usted mira algo que le han agregado L-Y al final, normalmente significa mente. Mente. Sí, yo sé que termina en mente, pero... Ajá, y entonces, pero es esa la diferencia, que hasta environment es un nombre. Environmentally es un adverb. Environmental, okay. Environmental es un adjective. Ok. Okay. Thank you. You're welcome. Vale, entonces, ahora sí, lo vamos a ir leyendo uno por uno. Acuérdense de ir siguiendo toda la lectura, porque cuando menos sienta, le digo que usted continúe. Entonces, la persona que yo diga va leyendo hasta que yo le diga stop, please. ¿Verdad? Y después va a continuar al que yo nombre. ¿Ok? El que tenga problemas con audio, ya sé que Donnie tiene problemas, que está con retraso. Y no sé quién más es el que tiene problemas. Ya me conecté a la computadora, teacher. Es que estaba en el teléfono. A veces me conecto en el teléfono y se me hace difícil, pero ahorita estoy en la computadora. Ah, o sea que hoy sí puede leer. Ok. Por así. Es más, empiece. Empiece usted. The subway. Donnie, empiece, no es broma. Donde dice reading. Reading desde aquí, desde Dean. ¿Desde? Desde Dean. Dean Kamen. Ajá. An inventor. Is an inventor. In the subway human transport. HT. Power. Ajá. Wait, hasta ahí, hasta ahí. Okay, okay. Thank you. Vaya, now Lilian Guevara. Ok. Déjenme hacer la más grande que no veo bien. Two wheeled, creo que así se dice, wheeled. Sí, two wheeled electric transportation device. Ok, thank you. Now, Cristina Mejía. Teacher, si hay interferencia. Sí, sí, les estoy diciendo que se pongan en mute. Ok, thank you. Yeah. Dígame. With a price of 309. No, 3,000. Ajá. 3,995. Ajá. It costs less than a car, is easier to ride than a motorcycle. Thank you, thank you, yeah, thank you. Hasta ahí está bien. Lilian Guevara. Ok, ahorita. Mm-hmm. Motorcycle, ¿verdad? Mm-hmm. And uses less space than a bicycle. Uh-huh. And it's easy to operate. Thank you, thank you. Esperanza Mayen. Están on la platform, lean forward to move ahead. Thank you, thank you. Now, 7488-6239, como no tiene nombre, no le puedo decir el nombre. Siete, cuatro, ocho, ocho, seis, dos, tres, nueve. No se hace cargo. Bien. Kevin Magaña. Lean back to stop or move backwards and twist the left handle to turn. Okay, thank you. Now, Mr. Vargas. To go faster, lean forward a little more. Okay, some thank people, you very much. Thank you okay. Very much. Now, Janet de Marín. Some people compare it to ice skating because it's moving too quickly and turns so
a Montes, es que lo tengo pequeño, por eso es que no lo leo bien. Vaya, repeat after me. Some people compare it. Some people compare it. To ice skating. To ice skating. Because it moves so quietly. Because it moves so quietly. And turns so smoothly. And turns so smoothly. Okay, este quietly es silenciosamente. Quiet. Y smoothly okay. Es suavemente. Okay? Okay. Thank you. Now, Herbert Antonio. Okay. He weighs 32 kilograms, 70 pounds, and can fit a ton of most cars. Thank you very much. Este no me lo preguntaron, pero no sé si lo saben. ¿Qué es el trunk? No, el vehículo. Ajá. Es donde en los carros, cuando usted guarda, digamos usted va a comprar cosas y las guarda en la parte de atrás baúl. Del vehículo normalmente. Baúl. Ese es el baúl. Trunk. El baúl. Exacto. Eso es el trunk. La mayoría de carros tienen el trunk en la parte de atrás, menos los escarabajos. Los escarabajos lo que tienen atrás es el motor. Sí, los Volkswagen, los escarabajos Volkswagen tienen el motor en la parte de atrás y lo que tiene el trunk lo tienen en la parte de adelante. ¿Verdad? Entonces, y por cierto, los Volkswagen, por lo menos los que yo conocí, esos, los escarabajitos, no tienen radiador. Por eso son carros que fueron diseñados para ser usados en el desierto. Dato curioso. Ok, a mí me fascinan los carros. Vamos con... Katia Melissa. Fully charging the battery packs for four to 6 hours allows you to ride as many as 16 kilometers, 10 miles. Okay, thank you very much. And Verónica Flores. Although it can only hold one passengers or 200 pounds. Okay, thank you very much. Cristina Mejia. Okay. The Segway HD is a great way to get around or do errands. In most cities, it can go wherever people walk, jog, or ride bikes. Okay, thank you very much. Now, Esperanza Mayen. The Segway is an environmentally friendly and energy efficient machine of the 21st century. Would it be fun to have one? Okay. Vaya, hoy voy a dar mi opinión con respecto a esto. Considero que sí está interesante, ¿verdad? Más que todo porque es environmentally friendly. Pero si se fija, usted no puede andar mayor cosas ahí. ¿Verdad? Y mi punto de vista es que últimamente la humanidad, la mayoría es un couch potato, o sea que casi pasen solo sentados, y entonces comprar algo para andar haciendo compras o andando para aquí para allá, entonces, ni siquiera eso vamos a hacer para caminar, estamos como bastante fregados.
Porque vaya, por ejemplo, yo por lo menos casi ahorita ya empecé a estar saliendo a caminar en la mañana con mi mamá, pero normalmente solo como una vez a la semana o algo así, toda mi salida era ir al súper y caminar ahí alrededor, eso era todo lo que yo hacía de ejercicio. Entonces, si para ir ahí voy a ocupar un voladito de esos para andar, entonces ni ahí voy a caminar. Entonces, no. Tal vez sería bueno para el medio ambiente, pero no creo que sea bueno para el cuerpo. Ajá. Necesitamos movernos para tener salud. Fíjense que mi mamá ya estaba teniendo muchos problemas con las piernas, que le dolían y que se quejaba mucho del dolor. Desde que estamos saliendo a caminar, ya hoy ya no ocupa ni siquiera el bastón. ¿Verdad? Bien, vamos con el primero, aprovechando que habemos 23 gente, ya se nos fueron, llegamos hasta 26. Vamos a hacer lo del audio. Como cuando yo les comparto aquí no se escuchan, entonces traje ayuda. El que tiene problemitas ahí con el audio, se me desconecta, por favor, porque vamos a escuchar esto. Lo voy a ir pausando para, si tienen dudas o consultas, me avisan. Listen to the conversations. Check the correct answers. ¿Escuchan bien? Yes, teacher. Sí, okay, bye. 1. Hi, I'm your new neighbor, Tom Jordan. I just moved into the building. ¿Entendieron esa parte? Yes. ¿Es una persona? ¿Cómo se llama? Tom. Se me olvidó. Tom Jordan. Tom Jordan. Y dice que acaba de mudarse para el edificio, ¿ok? Se está presentando con la vecina. Okay. Nice to meet you, Tom. I'm Sarah Hagen. Bye. ¿Cómo se llama la chica? Sarah Hagen. Okay. Are you from around here? No. Entonces, ¿qué, entienden la pregunta que le hacen? Around cerca. Ajá, que sí es de por ahí, ¿verdad? Mm-hmm. Are you from around here? No, I'm not from San Diego. I'm actually from San Francisco. Okay, entonces, ¿dónde se está desarrollando la conversación? San Diego. Ajá, pero ¿de dónde dice el muchacho que es? San Francisco. Siempre es en California, pero es en otro lugar, ¿ok? Oh, were you born there? No. Vaya. Es que alguien se puso ahí de los que tenían ruidito. Vale, voy a retroceder otra vez. Hagen, are you from around here? No, I'm not from San Diego. I'm actually from San Francisco. Oh, were you born there? No, I was born in Japan, but I... Ajá. ¿Qué le preguntó ella a él? Que si nació en San Diego. ¿Y qué contestó él? Que nació en Japón. Ajá. I grew up in San Francisco. ¿Y dónde creció? En San Francisco. Sí, San Francisco. O sea que no creció tampoco en San Diego, ¿ok? Uh-uh. Really? Do you speak Japanese? Que si él habla inglés, Japón. Eso lee Japón, ¿cómo? Que si habla japonés. Habla Japón. No, si habla japonés. Japonés. Nació en Japón, ¿verdad? Sí. Me imagino que también sus padres son japoneses. Uh-huh. Le pregunté si habla japonés. Uh-huh. Fortunately not. I was only a baby when my family left Japan and moved to the States. No. Bye. Okay. Unfortunately not. O sea, no. Que él solo tiene el físico... ¿Verdad? Porque era solo un bebé cuando se mudaron para Estados Unidos, entonces lo que él habla es inglés. ¿Hacen mal los padres en no acostumbrar a los hijos
a enseñarle su mother tongue. Porque después van a tener que ir a las universidades a aprender su idioma. Two. How's your meal, Carol? It's Vaya, este... ¿Qué le está preguntando el muchacho a ella? ¿Cómo está tu comida? ¿Cómo está tu comida? How's your meal? Really good. Do you want to try some? ¿Cómo estaba la comida? Bien buena. Buena, buena. Bien buena. Entonces, este, ¿y qué le ofrece la chica? Un poquito. Do you want to try some? O sea, ¿quieres probar? Okay. No, thanks. So tell me, what were you like as a child? Entonces, el que tiene problemitas con el audio, por favor, póngase en mute. Bien. Entonces, este, ¿qué le pregunta a él ahí? ¿Escucharon o lo retrocedan? Retrocedalo, por favor. Retrocedalo. Two. How's your meal, Carol? It's really good. Do you want to try some? No, thanks. So tell me, what were you like as a child? Oh, ¿qué le gustaba cuando era niño? Exacto. Bye. Oh, when I was a kid, I was really into books. I used to read all the time. ¿Qué era lo que le gustaba a él? Los libros. Leer los libros. Sabía leer mucho. Ajá. What kinds of books? Well, I remember I used to read comic books a lot, and I loved reading mysteries. Did you? ¿Qué le gustaba leer? Comics. ¿Ya saben cuáles son los cómics? Sí. Las historietas, así como de Superman, de Batman, de Mandrake el Mago, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Y qué más dice que le gustaba leer? Los libros de misterio. Libros de misterio. ¿Ya saben cuáles son? Así como los tipo Agatha Christie, cosas así. Esos son los libros de misterio. Okay. Did you collect anything? ¿Qué le preguntó ahí? ¿Si coleccionaba algo? No, I didn't used to collect anything, but now I collect old black and white photographs. Entonces, no salía a coleccionar nada, pero ahora, ¿qué es lo que colecciona? Fotografías en blanco y negro. Three. I had an interesting evening last night. Why? What did you do, Helen? What? Vaya, ¿qué está hablando ahí la chica con el chico? ¿Qué fue lo que dijo ella ahí? No entendí. Que tuvo una noche interesante y él le pregunta que qué fue lo que hizo. Well, I went to a city council meeting on transportation. Oh, I wanted to go to that. What happened? First, several people talked about traffic problems. Some said there's too much traffic. Dice que ella fue a una reunión donde estaban hablando sobre los problemas de transporte. Entonces, y está diciendo que hay demasiado tráfico, ¿verdad? Que algunos dijeron que había demasiado tráfico. And then others talked about not having enough buses. That's true. And then I stood up and said there isn't enough parking downtown. We need more public parking garages. Necesitan más estacionamientos y no hay suficientes buses. Ajá, que hay gente que dijo que no había suficientes buses y ella se levantó y dijo que no había suficientes public parking lots, ¿verdad? Ajá. Okay. Four. Hey, Steve, guess what? I had to wait 30 minutes for a bus this morning. Vaya, ¿cuál es el problema aquí? Que tuvo que esperar como 30 minutos para que llegara. Exacto. My commute is getting worse and worse. Que cada vez se está poniendo más feo. Ajá. Más feo. It's because there are too many cars on the road. You know, Anna, I think you need to join a carpool. Carpool? What's that?
It's a group of people who ride to work together in one car. Oh, right. That's a good idea. How do you join a carpool? There's a phone number you can call. You just leave your address and phone number, and someone calls you back with the names and numbers of people in your neighborhood who want to carpool. I see. How do you know so much about this? I called that number 5 years ago. Okay. Están hablando de una solución que existe. Es de viajar varias personas en un solo carro. Incluso son gente que no se conocen, porque lo que hacen es hablar a un número y ellos les dicen de todos los que han hablado, quiénes son los que viven cerca de ahí, que les gustaría hacer eso, ¿verdad? Entonces lo que hacen es designar qué carro es el que va a viajar qué día. Y entonces, ya sea que ellos le ayudan con la gasolina o que ¿cómo se llama? Una semana ocupa uno, otra semana ocupa otro y todos van para el mismo lugar, ¿verdad? ¿Ok? Vaya, entonces ahora, de acuerdo a ese listening, vas a contestar estas preguntas. Entonces, nos vemos el lunes. Trabajen en su examen. Cualquier duda o consulta, aquí estamos preparados en el WhatsApp para atender. Dios me los bendiga. Okay. Y se me cuidan. See you next week. Have a nice weekend. Okay, take care. Bye-bye. May God bless you. Bless you. Bless you too.